in Mexico, there is no mention in the Mexican Constitution that says that prostitution is illegal. It is tolerated and controlled by the state. We estimated that around Brenda District, there are more than 1,000 women that practice prostitution. The economical and political system pressure women to practice prostitution. My name is Emilio Velázquez. I've been working in Tijuana for the last 21 years and with different groups, basically those of the sexual diversity. I became involved in 1980 with an organization helping in human rights and health related issues. We named our organization Frente Internacional para las Garantías Humanas, the International Front for Human Rights in Tijuana. And the acronym was FIGHT. We were fighting for our rights and for our lives. And over the course of our work, we have come into contact with human rights organizations and their activists, such as Victor Clark Alfaro from the Binational Human Rights Group and Selena Espinosa, among others. In 1992, another human rights activist in Tijuana, Emilio Velázquez, came to my office with one of the girls who was practicing prostitution to talk about the persecution of the municipal police against the prostitutes at the Red Light District. Next days, around 75 of them came to our office to complain. So we exposed to the community the conditions of these women in the society. We met with the mayor of the city. In next step, they decided to organize. It became the first organization of prostitutes in Mexico and the first one in the north of our country. People referred to these women as Magdalenas instead of using other words that probably can be an insult to them. My name is Selena Espinosa. I work with the Binational Program from Planned Parenthood of San Diego. One of my jobs is to work with La Marias Magdalenas. They are a group of sex workers that work in Tijuana. In this organization of the Magdalenas, there are probably 50 or 60 of them. It is a long-term project to educate them in human rights and also to defend them against the persecution of the authorities, in particular the municipal police, against them. The Maria Magdalena organization that started back in 1992 with Virginia Segura, who was the first woman that worked at the corner of Niños Héroes and First Streets, had grown tired of being arrested 3 or 4 times a day, having all her money taken, being verbally abused, spending more and more time in jail, just having a miserable life, trying to make a living for her children and for her family. Te insultaban y bien feo, nos echaban gas por debajo de la puerta y nos correteaban como que si fuéramos delincuentes. El hotel nos sacaban hasta de las greñas arrastrando como fuera. Y por eso pues nos empezamos a organizar. Pues sí, hemos hecho pancartas, fuimos a servicios médicos municipales con cartelones.
Fuimos a la calle 8, también con cartelones para ir a hablar con el... Benítez. Cuando estaba el señor Benítez, que no aceptaba hablar con uno, le hablábamos y se metió a su carro y cerró el vidrio. Pues ahí rodeándolos todos, ahí estuvimos hasta que salió y bajó el vidrio y ya habló con uno. También hemos hecho pancartas así, fuimos al Palacio de Gobierno, donde allí a medio palacio, ahí quemamos las tarjetas de sanidad, pero no las originales. Copias nada más, ahí las quemamos todas ahí en medio para que nos hagan caso, para que ya no nos moleste la policía. Leticia, que ya no está ahorita en la organización, ella fue la que se entrevistó con Víctor, con Selina, empezó a moverse, entonces ya nos dijo, ¿saben qué, muchachos? Vamos a organizarnos mejor. O sea que nosotros mismos pusimos nuestras reglas, ¿verdad? Porque cuando nosotros escogimos el nombre de ponernos Organización Vanguardia de Mujeres Libres María Magdalena, fue decisión de una muchacha que ya no está ahorita aquí. Y nos pusimos Magdalenas por la Virgen, ¿cómo se llama? Por la Biblia. Por la Magdalena, que también era prostituta, ¿no? Y Dios la perdonó. Y que al final de cuentas, que Dios la perdonó. I have been working with them since 1994. And the idea, at least when I started working with them, was to empower them so they could make informed decisions about their health. So these are the types of advantages that you get when you have an organization that is very democratic. They elect a new board of directors every 6 months. And they will elect the president, the secretary, and the treasurer. And after 6 months, they will rotate again. Pues desde el primer día que llega una muchacha allá, se le dice las reglas que tenemos, que se va a quedar, pero va a venir a la junta, tiene que pagar una cooperación que nosotros damos. Y ni vestirse ni muy corto ni muy descotado, también lo normal que es. ¿Cómo se quedan a correr? Como por esas calles pasan familias y eso, no debemos de vestirnos muy descaradamente. No enseñar. Por los niños que van a la escuela pasan. Y nos ven, entonces si está uno, las personas, entonces no podemos saber que jala uno al cliente y atrás va su esposa, entonces se ve muy mal, pues de allí empiezan, de por sí no nos quiere la ciudadanía y luego jalándolos, pues más. De por sí dicen que uno los jala, que les habla, pero eso no hacemos nosotros. Las de la organización no hacemos eso. Son reglas que están. Y si no acepta ninguna regla de las que se les pide, sí, se va del lugar y ya no la aceptamos. Pues cuando yo llegué a trabajar, las muchachas, el primer día que llegué a trabajar, me corrieron porque llegué así sola, pero después volví a irme a parar ahí y ya entonces ya me aceptaron y las mismas muchachas me invitaron a la junta. Es que mi niña está enferma y pues me puse a trabajar para hacerle una operación a ella. Ella nació... Es que dice que ella cuando tuvo a su niña fue de nacimiento, pero ella dice que cuando su niña nació, ella no tenía eso, o sea, tenía tumor en el cerebro. Pero a ella no le habían dicho, o sea, ella allá donde ella estaba, su niña, nunca le habían dicho que tenía esa enfermedad. Entonces, ella se dio cuenta ya hasta que la niña se empezó a sentir mal, ¿no? Porque le dan convulsiones. Entonces, ella ya de que vio que le daban las convulsiones, empezó a ir a los doctores, pues a ver qué tenía.
Y aquí en Tijuana fue cuando le dijeron que la niña tenía tumor. O sea, que ella dice que para ella lo mejor fue, o sea, que... ayudar a su hija para poder trabajar. Ajá, trabajar para poder pagarle la operación a su niña porque ella está enfermita. Entonces, ella tuvo más facilidad para poder pagar esa operación. It's a process of education. As an advisor of many activities that they develop through years, I am always there as Emilio to help them and to show them different possibilities and to put them in contact with other groups, with authorities, and also to participate in this process of political and social education with them. Qué bueno que nos hizo hacer esta organización. ¿Para qué? Para que todo cambiara, y sí, la verdad, sí cambió mucho todo. Antes era diferente y ahora es diferente todo. Ahora también que nos quieren quitar, también pues, nos vamos a apoyar, nos queremos apoyar entre toda la organización para que no nos quiten. Sí, porque quieren quitarnos otra vez, que según quieren limpiar la zona. Que del centro turístico y que todo, que nos quieren quitar a todas, o lo que quieren, que nos metamos a los bares. Over the years, these women have been able to secure some kind of a niche for themselves away from police harassment and violence. And after they became organized, they were able to get better quality services and start looking at the needs of the members of the women's organization. But they still risk other types of aggressions, particularly from drunk or drug men that are always abusive, always ready to humiliate or to show off in front of them. I think we have changed their lives. There's a lot of us working with them. And also, they changed my life. I'm very close to them, and I have developed this kind of caring skills they didn't have before, and I think they developed different skills also. They have developed a political and social conscience. They know how important it is to be organized themselves. They have seen the results. And they have shown to the others, especially to the women in the city, that although their circumstances of vulnerability, they have organized themselves, and it means a great advance in the field of the human rights of women. After 21 years, we've come in contact with all kinds of groups in Tijuana that we've had to work with and to learn to understand their situation, groups such as women sex workers, transvestite and transgender sex workers, women working in the massage parlors, and the go-go dancers at the bars. These are people that have been very much aware of the issues involving human rights violations. The women working inside the bars and the discos and the nightclubs are all forced to engage in prostitution, but also to consume enormous amounts of alcoholic beverages. But in order to survive all this consumption of alcohol, many of them are forced to take drugs. Y pues de eso de estar en los bares como que es más peligroso para nosotros, nos afecta más que el estar en la calle, porque pues son menos. Es menos lo que se hace ahí en la calle, estamos libres de todo, no tenemos alcohol, no tenemos nada, y en los bares pues nos van a echar a perder de plano.
estamos echadas a perder, sí. Pero ahí nos van a matar. Con el alcohol, con el cigarro, con las drogas, abandonar a nuestros hijos, no hacer caso de la familia. The girls in the bar, most of them want big titties because the guys want the big titties, so most of them have silicone on it. There's a lot of them doing this because the more beauty they look, the more money they're gonna make. Some girls have died there just by getting implants of titties. I don't know how dangerous it could be about doing this on the hospitals here in Mexico, how clean the doctors can be, the surgery utensils. Friends of mine even have died there. There's a lot of surgery going on these girls. Me involucré porque al verme separada de mi marido, se me acabó el dinero, se me acabó lo poco de lo que yo podía echar mano y decidí entrar a un centro nocturno. Al estar ahí, darme cuenta que se necesitaba tomar, lidiar con personas alcoholizadas, decidí salirme en lo que pensaba que hacer. Al darme cuenta de que es muy difícil trabajar y ganar un sueldo mínimo y mis hijos necesitan estudiar, decidí volver porque no quería seguir tomando todos los días o usar algún estupefaciente para poder estar despierta. Yo ahí en el table dance llegué a usar cocaína, marihuana y alcohol. Sí, sí lo hice. Las demás toman, también usan cocaína, marihuana, cualquier tipo de droga que les dieran. Decían que lo que sea que se fumara o que las pudiera hacer sentir mejor. Me di cuenta que algunos de los dueños utilizaban su autoridad para obligarlas, no nada más a usar alcohol, sino abusar de ellas sexualmente. Entonces, yo pienso que ese era el motivo por qué ellas sufrían. Pero pues estando ahí, lo que querían era ganar dinero a costa de lo que fuera. Decidí salirme y con lo que había ahorrado, decidí a ver qué pienso hacer. Cuando decidí regresar a esto, fue en masajes. Another aspect that we've seen, particularly over the last couple of years, has been the massage parlors and the women personnel that are working in these places. Mostly it's women, but we see that a lot of these women are just coming in to Tijuana just fresh off the bus or the plane, and this is the place they're recruited almost immediately. Y acá en los masajes pues es más privado, te puedes esconder en caso de que veas a alguien conocido. Y te llegas a tu casa en un buen estado donde tus hijos no te ven que te estás matando, ¿no? En los masajes se ofrecen tres clases de servicios. Es el relax, que es un servicio manual, el oral y completo, que es sexo. El oral sale entre 80 y 70 y el completo sale como, depende, en 150 o 120, lo puedes dejar hasta 100, a veces en 80, dependiendo del cliente. O sea, si lo voy a hacer por 80 o 100 dólares, que es lo menos que se cobra, aclaras con ellos que, pues, que si les vas a hacer un descuento, pues que si lo pueden hacer un poquito más rápido, ¿verdad? Para no estar pues sufriendo un poquito. O ellos mismos te comentan, ok, déjamelo un poco más bajo y no te hago sufrir tanto.
pero de repente sí me llego a sentir mal conmigo misma de que digo, caramba, ¿por qué lo hago tan bien? ¿Por qué salen tan contentos? ¿Será que ya me está gustando? No es que me esté adaptando a ello, sino que lo hago por el dinero. En una clínica de masajes. Otra experiencia que tuve muy fea, que era el señor de estos masajes, a toda la que iba entrando se la iba echando, pues, y si no la dormía y la violaba como a mí me violó. No lo denuncié por miedo y por trauma, porque después de que la experiencia tan horrible que tuve ahí, fue un trauma muy feo para mí. Need prostitute and I'm working gay bar, how a stripper and pay me a lot of money and my problem is more progress, and my person real example, please don't try, never try prostitute life, never try traffic drugs, never try use the drugs. I have nobody help me. I have no family here in Tijuana. I have no friends. In the downtown area of Tijuana, there is a place called Parque Teniente Guerrero, the Guerrero Park. And usually we'll find in late afternoon or early evening a lot of underage kids at the park also engaging in prostitution. Many of these kids are running away from their homes or small towns in the rest of Mexico. And they run away from their families and the pressure that would probably have cost them their lives back home. So they come to Tijuana, and the only alternatives normally are either trying to get across the border illegally or engaging in the sex industry somehow. Empecé a trabajar a los 13 años. Empecé a trabajar con unos amigos en un parque llamado Teniente Guerrero. Mi nombre es Rodolfo y tengo 17 años. Fue con un hombre. Cuando tuve mi primera experiencia sexual fue pues, con un hombre y pues, tenía como unos 13, 14 años. La primera vez que tuve relaciones pues fue con un cliente. Empecé a juntar en el centro y luego por ahí. Y ya fue cuando me di cuenta pues que ahí se llevaban los gays. La gente pues que se me acerca pues espera sexo o no sé. Empiezan haciendo preguntas y eso. No, pues a mí me busca la gente, pues, gabachos o mexicanos, pues de todo, gente pues, que trabaja, que tiene dinero. Algunos que quieren que me los coja, pues,
les cobro $20 y pues hay unos que no quieren y hay unos que quedan más. Tengo relaciones con uno o dos personas. A lo que me dedico, pues no me gusta, pero pues tampoco me siento mal, ¿me entiendes? No, pues cuando estoy en el parque hay gente que pues te roba o te tumba o te quita tu dinero. O los policías te llevan. En el parque pues lo más feo que me pasó fue con la policía, que nomás porque no traíamos ID. Todos los que están en la bolita que estamos agarraron, nos subieron a golpes a la patrulla y nos detuvieron por 48 horas. Y nos tenían nos llevaron a un consejo tutelar de menores y pues toda la gente ahí nos trató muy mal. Nos insultaron, nos decían que éramos de lo peor. Muchos, y otros trataron de abusar de cuando estábamos allá dentro de nosotros. Cuando ando en el parque pues hay veces que me da miedo, pero pues tampoco disfrutarlo pues no. ¿Me entiendes? Se pasa fríos y hambres y un montón de cosas. Pues lo que yo siento, pues no me ha endurecido ni nada, yo sigo siendo pues el mismo. Mi primera experiencia sexual la tuve a los 9 años. Con dos muchachos que eran amigos de mi hermano. Ellos me propusieron un juego que era el juego del papá y la mamá. Yo realmente no sabía qué era ese juego y me convencieron. Entonces ellos, después de que pasó de que tuvimos relaciones sexuales, ellos me pidieron que no dijera nada, y entonces poco a poco fue creciendo este juego, pues fue casi diario. Al principio me sentía muy extraña, decía que para mí eso no era un juego, era más que un juego. Pero ya con el tiempo me fue gustando el juego y podría ser que me llevó a convertir a la industria del sexo. Pero en el homosexual siento que yo ya venía de nacimiento. Police will also engage in pressuring people that they search on the streets
And when they find condoms in their pockets or their purses, they immediately accuse them of prostitution or, as they call it, bothering people on the streets, and either take them to jail or get money from them and also take their condoms, which is very unnerving for us, considering some of the young men, particularly at the park, are HIV positive. Part of our work has been focused basically on AIDS because the government has not dared to do the work from the onset of the epidemic. Over the years, we periodically provide workshops on safer sex and techniques to remain free of HIV and STDs. Estamos en una zona que es Tijuana, donde la prostitución es muy grande y muchas prostitutas o gente que está enferma. Muchas prostitutas vienen por infecciones de herpes o cualquier enfermedad que agarran por su sexo o por prostituirse, y vienen y compran a Ciclover para infecciones. En la mayoría de estas farmacias en Tijuana compran esta medicina para tratar las infecciones que agarran por su trabajo. At the beginning, they didn't, first of all, they didn't use condoms. So they were developing gonorrhea and syphilis. The problem was so bad that they didn't exactly knew what kind of test the health clinic were doing on them. They didn't know that what gonorrhea meant, what syphilis meant. Sometimes the health clinic didn't even give them the information they needed, not only to prevent the disease, but also about being positive or negative, or how to get treated, or if they got treated, they really didn't took all the medication, and it was very, very confusing for them. Some of them were very young, like 14, 15, 16 years old, and they didn't even know what it meant. And they thought that the only way they could get the disease was by having sex with a client. They never really realized that they also could get it from their partners. Sí me daría miedo, ¿verdad? Pero pues transmitir el SIDA o que me lo transmitan, pues sí me daría miedo, pero pues por lo mismo siempre uno debe usar protección. No, pues si a mí me diera el SIDA, pues no sé, ¿qué haría? Pues yo digo que tratar de cuidarme o cuidar a las demás personas. Cuando iba con los clientes, a veces no querían que usara el condón. Y decían que me iban a dar más dinero. Y sí, sí me daban, pero la mayor de las partes le hice con protección. No se me ocurrió porque en ese momento yo no sabía hasta que fui a un curso sobre transmisión sexual y cómo cuidarse, pues no supe por medio de un señor llamado Emilio Velázquez. Y él fue el que me dijo que viniera a las pláticas. So they improved a lot ever since they had more information. Since they knew what gonorrhea meant, how were they getting it, what syphilis meant, that they needed to have a pap smear every year, that they needed to have HIV tested every 6 months. And they needed to know if their test was negative or positive. They didn't trust the clinic. They didn't trust the doctors. So they didn't. They used to hide from the police and from the doctors and from the clinic. There's thousands of sex workers that go to the same clinic. So when the health clinic changed, they changed because of María Magdalena. Ante la organización, nadie pensaba todo esto ni para nada. O sea que estamos mejor que antes, porque cuando yo llegué acá, por ejemplo, no se usaba el condón, no sabíamos
qué enfermedades había, pues sí, cosas que nosotros ni por la mente nos pasaba, y ahorita pues ya sabemos porque nos han dado talleres de enfermería, del VIH. Even that prostitution is tolerated inside that area. The girls, they have to go to the doctor every month, so they get checked. And they have to be okay, otherwise they cannot work, because the inspectors are there every week to check on them, on their medical records. So the inspectors come every week, they see their books. If they're not on time, they get a big fine, and they have to stay like 36 hours in jail and pay like $150 $200 fine if they have not been checked on that month. If they're sick, the doctors won't give them the signature and the stamp, and they cannot work. One time, I know one pastor and have one church in L.A. This person stay with me and have sex with me, and every time say me him infected HIV, okay, SIDA in Spanish, and him have now 14 years with this problem. And I see this person all the time in the gays bar. He come all weekends and him go and have sex with different guys. You know, it's young guys. Maybe I have a big problem later, so I don't care. I don't care. The name of this person is Juan Correa Liscano. I trust in my God, and I know Him protect me. So please, Father Juan Correa, please, no infected more people. Other women working in the streets, but many of them are there because they're forced by a pimp to be there. Estoy en este trabajo por, no sé, tengo una persona que me está explotando. Casi todas las mujeres que trabajamos en este lugar tienen una persona que las explota, las traen engañadas de nuestras tierras, y ya estando aquí nos meten a trabajar a la fuerza. All of them, they come from rural areas from the south of our country. Many of them, they don't have, not even finished their elementary school. They left their houses and their families, and they come here to Tijuana, and the guy then started telling the girl a story like that he doesn't find a job, that it's not easy to make money, and start convincing her about, what about if I find you a job that you can help me and get some good money. And one day he put them on the street, and they just start going with one client and another. O sea, me dijeron que yo me iba a venir a trabajar a un buen lugar, y estando aquí pues me metieron a trabajar a esto. No estoy por mi decisión, por gusto, sino por obligación. Probably they cry the first 2-3 times, or they're very afraid. And that's the way that most of them start. Yo tengo 4 meses de estar aquí. Entonces, yo estoy aquí, no tengo familia.
Solo tengo, mi esposo y mi hija en el sur. Más que nada, pues yo sí quisiera regresar allá de nuevo, pero no puedo, estoy amenazada. Que si me voy, pues me llegan a encontrar, me pueden matar, me pueden golpear. Y por eso estoy aquí, por obligación. Como esas personas que te obligan a estar ahí a la fuerza, con tal de que ellos puedan, o sea, ellos tengan el lujo de estar bien, vestirse bien, comer bien y a costillas de nosotros, nos explotan. The money I make out of this girl says, I just hire the price of the client. Like if it's an outside girl and it's gonna be a $20 deal, I'll just hire it $5. So I'll charge the client $25 plus the $5 of the hotel. And then the girl gives the money to their guy. So actually the money is really his and not hers. Nos golpean, nos tratan mal. Y por ese miedo nosotros estamos ahí, no podemos salir y siempre estamos nada más ahí, de ahí a nuestra casa y nada más, no podemos ir a ningún otro lado. Pero es un trabajo muy, muy malo, estamos expuestas a muchas cosas, las cosas pues de drogadicción, mucha violación. Pues eso es todo lo que tengo que decir. Es todo. Victimized, abused. The police would come into the room where they were working, gas the room, bring them out of the room by their hair, be very violent and abusive, take all the money that they had, and then still take them to jail. In 1999, we were witnessing the same pattern of abuse by the police against sex workers out on the streets. These types of patterns on the part of the police were going to be ongoing, abusing people on the streets and just basically trying to extort money from these people that never spoke up for their rights. They never organized, and they were used to that. I mean, there was a gold mine for many years for these different police organizations and groups to exploit the young and the weak and the ignorant and those caught in the grip of alcohol and drugs. And for years, the corruption of the municipal and state police, who ask sexual favors to them, harass them, bribe them, take them frequently to jail only because they were practicing prostitution. No, pues cuando la policía me lleva, pues me quita la feria y ya me deja libre o me llevan al tutelar de menores o a la 20. Y ya salgo después de 36 horas. Sí tuvimos problemas con policías cuando el cliente se sentía prepotente y si la chica no hacía lo que él quería, hablaba a la policía y los manipulaba para que se llevaran a las chicas, cuando en realidad ellos eran los agresores. Another terrible aspect of the police abuse
is the sexual abuse. Many of these people, men, women, underage kids, are forced by the police, sometimes at gunpoint, to perform all kinds of sexual activities. Many times they're left out in the hills surrounding Tijuana to find their way back. And we fear that this, if this type of activity continues, we'll start finding bodies, dead bodies, up in the hills. Bueno, las experiencias que tuve fue maltratos con la policía, asaltos, golpes, a veces te subías a un carro y te decían que te iban a dar tanto y te dejaban te dejaban tirado por ahí, pues. Y pues mucho peligro. The most victimized group are the transvestite and transgender street workers. No hay seguridad el trabajo de prostitución entre nosotros aquí en México. Pues son diferentes elementos de la policía que simplemente por el hecho de que uno es homosexual se lo llevan a uno a la cárcel. Cosas que me hace la policía al momento que me arrestan, muchas veces cuando hay gente, no sé si es para quedar bien ante la gente o para que se den cuenta que son superiores a uno, o es el trabajo que llevan, o el uniforme, qué sé yo. Entonces uno se viste, se agarra de mujer, va a trabajar, muchas veces no llegamos ni al bar. Por ejemplo, cuando uno, sin que uno se vista de mujer, salga nada más a la tienda, a comprar, pues alimentos, ¿verdad?, que uno necesita para alimentarse, ¿no? Por el simple hecho de que uno es homosexual, uno levantan a uno en delante de la gente, o incluso le piden a uno dinero y va para arriba uno. Lo levantan a uno a empujones, a patadas, y lo suben a la unidad. Incluso uno se ve obligado a entregárselos para que uno no se los lleven a la cárcel. No es una unidad, ni son dos, son varias. Varios a nosotros nos han golpeado, nos han quitado el dinero a la fuerza e incluso muchas veces a tener relaciones con ellos. Quemadas. Varias experiencias he tenido malas también en esta vida que llevo. Tengo cicatrices, señales, como ven, mi brazo. Otro, asaltos, incluso quitarme la vida de por medio. Varias, por ejemplo, una vez incluso estaba con un hombre tomando en un bar. Entonces, pues, la persona se dio cuenta de que, pues la verdad le faltaba el dinero, ¿verdad? Entonces, sin más ni menos, me dio un botellazo en mi cara, que por cierto tengo todavía alguna señal, ¿verdad? Siento que la prostitución no es un trabajo seguro para uno aquí en México. No lo es. Cuando era mal, 10, nada, 20. No tengo una cantidad exacta que diga yo voy a trabajar y voy a ganar esta noche. Depende de lo que el cliente pida y depende del dinero que él traiga. Si él desea sexo oral y en sus bolsillos trae $20, $30, ok, se lo hago. Si quiere sexo anal y trae un poquito más, digamos $30, $40, $50, lo hago también. Sí, hay clientes que me piden que yo se meta a ellos. Hay mexicanos, americanos, policías, doctores, ingenieros, de todo. Y por noche puede salir, pues en un fin de semana salen dos o tres. Depende si la policía me deja trabajar, ¿verdad? The Vaseline trick is actually a little bit of Vaseline hidden near the high heel inside
on the outside of the shoe, right behind the high heel, and when they have the client in bed, these men masquerading as women will normally mount the customer with their backs towards their face, and then sneak out a little bit of the Vaseline, which they will quickly rub so that it'll heat up, and then put it between their fingers, which they then put next to their pubic hair, and slide the customer's penis, and he will think that he's doing it with a vagina. Sí, es mucha necesidad del dinero. Tengo un cliente, me está invitando a ir al cuarto. Y si ese cliente es mexicano y no le gusta el condón, y si por desgracia yo no traigo, pues yo voy a hacer mi trabajo por el interés del dinero porque lo ocupo, ¿verdad? Y usted sale un cliente, y si ese cliente yo no lo quiero, está enfermo, pues triste para el que se fue con él, ¿no crees? And if this is a bad enough scenario, there's an even worse situation with some of the people that have been unable to even find a room to live in. And there is a group of transvestite, transgender people that are living in an area called Cañón del Muerto, Dead Man's Canyon, that have been living there for over a year. And many of these people will try to cross the border and are unable to. And so since they find that they have no relatives and no support from anyone in the city, they are now living under trees. Viví de Los Ángeles, Hollywood, San Francisco, Chicago, Arizona, en todas partes es igual. Y México, ¿no? Pues creo que Sodoma y Gomorra pues va a venir cortito a Tijuana. Va a ser una ciudad con, si es que Dios nos permite vida, va a ser una ciudad que va a haber mucho sida, muchas enfermedades. ¿A quién le importa? A nadie. It's terrible living the streets. Terrible. Family, because you have a hard life. It's very sad to tell your mom, your two brothers, because you know, my brother said one day, you are my best brother because you work hard work, you have everything, and later say me, hey, you know what? I don't like to see you more. And now, you know? About the phenomenon of prostitution, now I have a different position. I understand deeply what's going on in this world of prostitution. I have learned a lot. And I feel very satisfied because I have seen how they, although their circumstances, organize themselves, and probably more women will come to learn and to teach the others this possibility organized, but also to find other alternatives and possibilities to them. As society is not able to provide alternative employment and alternative resources for
these groups, as they remain within the sex industry, we have to provide a respect towards their rights as individuals and as human beings, and a direct communication with them to know what their issues are and what their needs are, and try to get some kind of a resource or a program that we can work with any organization or the government towards providing for those needs. I think the future of prostitution here in Tijuana, it's gonna always be there. Prostitution is gonna be there because the guys always are looking for girls, and it's better in a way that it's tolerated and controlled in a place where they can see that the girls are not sick, that they can see that there's no danger, that they can see everything is controlled. So I think, and it's money for the government and for everybody, so I think prostitution is gonna be there for a long time. And it's been in the world since the beginning, I guess. La prostitución nunca se va a acabar, ¿verdad? Pues a mí la verdad me gustaría que la quitaran, porque así ya no hay tanta muchacha que viene y que se echa la vida a perder. Y pues y en el futuro pues yo pienso que si no la llegan a quitar, pues esto no, nunca se va a acabar, va a seguir y tienen unas y se van otras y así va a estar. Yo he visto cómo hay niñas de 16, 17 años, entonces yo me asusto, digo, prefiero trabajar yo en esto, que al rato mi hija ande en esos lugares y yo recibiéndole el dinero. Y yo no permitiría eso, yo no sé cómo las otras madres lo permiten, que los niños son el futuro del mundo, entonces si tenemos hijos, pues dirigir eso para ellos. Women are not getting the salaries they deserve. Their families are not getting the food they need. They're not getting their educational and housing needs. And until that problem is solved, until we have more gender equality, we can start saying we're doing something about prostitution. We are helping them, and we are getting the women out of the streets. There's still a long, long way to go. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
here's got somebody to leave.